Hola, mi nombre es Rebeca Cáceres y hoy vamos a hablar de cuáles son las necesidades emocionales de la adolescencia. Como sabemos, desde marzo de este año, nuestro país ha estado en cuarentena y ha sido una situación que ha afectado a cada persona en todas las etapas del desarrollo, desde la niñez hasta la adultez mayor, a cada persona de manera diferente. Algunas investigaciones afirman que las y los adolescentes podrían ser más susceptibles a los efectos negativos del distanciamiento físico, ya que en esta etapa de sus vidas la interacción entre pares es un aspecto vital en el desarrollo, en la búsqueda de identidad, en la etapa que les permite transitar hacia la adultez. Es por eso que plantearse cuáles son las necesidades emocionales en la adolescencia con relación a la cuarentena. Hoy quiero conversar brevemente acerca de la necesidad emocional en la adolescencia, sobre todo en este tiempo de la cuarentena. Esta etapa se caracteriza por experimentar el cuestionamiento de normas, desafío a las reglas o a lo establecido, la importancia de las amistades y las relaciones sociales, la curiosidad por lo nuevo, el alejamiento de las figuras de referencia, buscando más identificación con sus propios pares, buscando autonomía. A su vez, se tiene una gran necesidad de salir, de relacionarse, de socializar con sus iguales. Normalmente, prefieren pasar el tiempo con las personas de su edad, con sus amigos, sus amigas, a pasarlo con su padre, su madre o hermanos o hermanas. Es por eso que en el tiempo en confinamiento se vuelve mucho más complicado tener estos procesos que son naturales. La persona adolescente da mucha importancia a su intimidad y privacidad y, en caso de que esto no sea respetado, puede hacer que se aleje y se aísle del resto de la familia aún más. El confinamiento familiar es algo que les impide cubrir estas necesidades, además de otras, y puede hacer que la persona adolescente experimente varias consecuencias negativas, derivadas del mismo, como malestar, frustración, aislamiento, desolación, ansiedad, angustia, incertidumbre, aburrimiento, cambio de humor, irritabilidad, cambio de sueño, peleas con sus hermanos, etc. Es por eso que, como adultos, seamos empáticos. Pongámonos en el lugar del otro. Es importante que no nos comparemos con la persona adolescente que tenemos en casa, ya que seguramente la veremos muy diferente a como nosotros creemos que éramos en esa etapa. Pero sí debemos intentar comprender su forma de afrontar las situaciones, sus prioridades y entender que nosotros y nosotras también pasamos por ahí. Es importante prestar atención a la manera en la que nos comunicamos. Debemos usar un estilo asertivo, ya que eso nos ayudará a establecer una mejor relación, comprender la situación, dejar a la otra persona que se exprese y vea que es importante para nosotros. La empatía ayuda a fortalecer vínculos con la familia primordialmente, con los amigos, la sociedad, en su conjunto. La empatía permite que las relaciones sean estables, armoniosas, se conecten emocionalmente. Escuchemos activamente. Para lograr ser empáticos es importante escuchar. Aprender a escuchar activamente, escuchar el discurso y las emociones, significará escuchar con atención. Es necesario estar en un estado de atención pleno o consciente, sin juzgarle. Seamos comprensivos, no bastará con escuchar a nuestros adolescentes para ponernos en su lugar, sino comprenderles. Las personas que desde la infancia han sido nutridas afectivamente, porque han sido aceptadas, cuidadas, queridas, tienen más capacidad para comprender a los demás porque tienen menos miedo a que si lo hacen renuncien a sí mismas. Estas acciones serán a largo plazo. Comprender no significa estar de acuerdo con el otro. Si quien más está escuchando es un adolescente y te sientes abrumado y cansado en este tiempo, cuídate de manera física. No te abandones. Come bien, hidrátate, duerme adecuadamente. Cuídate de manera emocional. Entiende tus emociones, expresa cómo te sientes, conversa con otras personas que te apoyen. Tiene una red de apoyo, aún a la distancia, por medio de videollamadas, mensajes, puedes escribir, pinta, dibuja. Cuídate de manera cognitiva, ten rutinas establecidas. No dediques tu tiempo solo a actividades de responsabilidad. No te exijas demasiado. Cuídate de manera espiritual. Crea un espacio de reflexión. Realiza una práctica de meditación, busca actividades que te nutran espiritualmente.
Si en algún momento te sientes que las emociones están incontrolables, te invito a que hagamos clic en redes sociales y con el equipo de la Clínica de Asistencia Psicológica de Fundacil estaremos para escucharte.